Bona vesprada, benvinguts a Fem Esport en este dimecres 22 de febrer on anem a analitzar l'actualitat esportiva relacionada amb l'atletisme. Com no podia ser d'una altra forma, en l'atletisme d'esta setmana està tot concentrat pràcticament en aquest campionat d'Espanya d'atletisme a pista coberta absolut que es va disputar en el centre esportiu de Gallur, en Madrid, on com ja els hem contat, Quique Llopis va aconseguir el rècord d'Espanya i també la medalla d'or, però cinc atletes més de la comarca de la Safforo relacionats amb ella també van estar en aquest campionat d'Espanya i anem a parlar d'ells. Comencem! I com es dèiem, avui parlem d'atletisme, d'eixe campionat d'Espanya d'atletisme en pista coberta en categoria absoluta, on fins a sis atletes van estar eh, representant a la nostra comarca de l'Asafor en el centre esportiu de Gallur. Ja els hem parlat, evidentment, del que va ser l'estrela d'este campionat d'Espanya d'atletisme en pista coberta, com és Quique Llopis, però també volem De la resta de atletes que van a estar allí, o nos van a conseguir incluso mes medallas, una mes, para ser exactes, La de Judith Prats, atleta de la Agrupación Atlética de Cataluña de Gandía y que entrena en la pista Tony Herreros de Gandía en el Garbizros Academy junto a Juan Biescolano, y que va a conseguir la medalla de bronce absoluta nacional en lanzamiento de pesa, un lanzamiento de 14 metros y 34 centímetros. Una grandísima marca, no es la suma mayor. marca personal, però una grandíssima marca per aconseguir la medalla de bronze de llançament de pes en categoria absoluta. Junta a ella, la seva companya, la que sempre va amb ella, Ainhoa Martínez, de la, del club Avinent Manresa, que quedava vuitena després de fer un llançament de 13 metres i 30 centímetres. Vuitena d'Espanya en llançament de pes. També estava, per exemple, en eixa cursa que veuen junta, en eixa carrera que veuen junta aquí que Llopis, estava un atleta de València, però que entrena en la pista d'atletisme eh, Toni Herreros amb Toni Puig és el cas de Kevin Sánchez, que quedava quart en els 60 metres tanques, fent també una grandíssima actuació, a pesar de perdre la medalla en l'últim sospir per, davant, per darrere de David Castillos. I dos atletes del Club Atletisme Saforte Ica. Per una banda, Laura Castillo, que quedava sisena d'Espanya en els 200 metres llisos, després de classificar-se a la final, amb una semifinal boníssima, fent millor marca personal, i marcant-se una crono de 24:31, una crono espectacular que no va aconseguir repetir en eixa final B on quedava quarta de la seva sèrie per a ser sisena nacional. També estava del club atletisme Saforteica l'atleta Camila Rodríguez en els 60 metres llisos. Per a ella, el, el simple fet de classificar-se a un campionat d'Espanya absolut, sent eh, un atleta júnior, sub-20, ja era completament un premi i va quedar sèptima en eixa primera sèrie dels 60 metres llisos. Ui, volem parlar també, hem estat esta matí amb ella, volem parlar amb Judit Prats amb la medalla de bronze en llançament de pes. Hem estat esta matí, com dèiem, amb ella en el poliesportiu de Gandia, en la pista Toni Herreros, per a que ens contara lo contenta que està d'haver aconseguit la medalla de bronze. Ahí la tenen. Ens trobem ja en la pista d'atletisme Toni Herreros de Gandia amb Judit Prats. Medalla de bronze en l'últim campionat d'Espanya des de cap de setmana passat. Pasad en Llançament de Pes en las pistas de Aletisme de Gallur. Judith, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, medalla de bronce en este campeonato de España en pista cubierta, me imagino que súper contenta, ¿no? Muy, 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 muy contenta. Vamos, o sea, no podría estar más feliz de sacar una medalla en un campeonato de España absoluto. ¿Entraba dentro de tus planes o de los objetivos en este campeonato de España? Bueno, a ver, una medalla nunca entra dentro de los planes porque al final en una competición nunca se sabe lo que se puede pasar puedo hacer muchos nulos puedo lanzar una marca personal llevarme medalla no llevarme medalla pero yo sabía que estaba entre entre las primeras eso sí entonces claro eh, estando dentro de las primeras tú ya sabes las opciones que tienes y luego ya lo que pase es otro mundo bueno hiciste 14 34 no llegaste a tu mejor marca personal en, en pista cubierta pero te valió por lo menos para esta para esta medalla de, de bronce a nivel de marcas eh, obviando la parte de la medalla, ¿a nivel de marcas estás satisfecha con lo, con lo conseguido? A nivel de marcas, en esa competición estoy satisfecha, pero pienso que podría haber hecho una mejor marca, porque al final es una, de, o sea, es una buena marca para las competiciones que hemos tenido este año, pero pienso que estaba para lanzar más. Pero me pasa lo mismo que me pasa todos los años en los campeonatos de España: que llego, me noto perfecta en el estado físico y entonces solo por el ansia de querer lanzar. La lío técnicamente, entonces por esa parte sí, pero mmm, queda la espinita que bueno, pues la buscaremos en aire libre y ya está. El, tú la lías técnicamente que te dice Juanvi, que es un enfermo de la técnica. <laughs> bueno, Juanvi lo primero que dice es. ¿Quieres hacer el favor de mover la derecha? Que es lo primero que dejo de hacer cuando, cuando empiezo a liarla técnicamente. Pero bueno, este año buscamos un objetivo diferente, que era en la salida, que yo tenía una costumbre muy mala de salir con el brazo izquierdo y meter el cabezón delante, y, y bueno, eso lo conseguimos corregir, y ahora pues buscar otros objetivos y, y ya está. Pero Juanvio al final está contento porque a un nacional se va a... Intentar buscar el podium y luego ya, pues si haces marca, espectacular. Si no, pues eso que te ha llevado. Una de las cosas que me llama mucho la atención de, de todos los concursos en este nacional, ¿no? Pero yo creo que pasa en todas las competiciones, es el buen rollo que hay entre las lanzadoras. Eh, se os ve, obviamente, estáis concentradas en la competición, pero se os ve un buen rollo muy chulo, ¿no? Es, es muy habitual esto. Sí, sobre todo, a ver, sí que es verdad que en general todas las que estamos en la prueba nos llevamos muy bien, pero yo en especial con justamente Mónica y Belén, que son las que subieron a podio conmigo, es con las que más relación tengo. Bueno, aparte de Ainhoa Martínez, obviamente, que es mi compañera de entrenamiento, <laughs> eh, pero lo que es fuera de la, fuera de este entorno, yo con ellas tengo muy 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 buena relación. Y, y vamos, y Mónica estuvo también ahí, ahí, que el principio hizo dos nulos, que no tal, y, y yo diciéndole, ¿quieres meter un tiro, por favor? <laughs> ¿Sabes? Y, y sí, 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 el, el buen rollo es esencial, justo. Es una competencia por lo, por lo que dices, ¿no? Que animas a la que luego, luego justamente quedó por encima de ti. Es una competencia, pero es muy sana, realmente, entre vosotras. Sí, es muy, muy, muy sana. Además, también es verdad que yo soy una persona que a mí me gusta mucho competir, pero me gusta competir, obviamente... En, dentro de una competición siempre puede caer el que alguien haga nulos y se quede fuera de la mejora, pero a mí me gusta competir y si es que gano a alguien que sea porque ha podido competir y le hemos le he plantado cara a la hora de las marcas, porque al final es eso. Claro, pues, el, luego ganar a través de los nulos es, eh, no, no es, tiene tanto mérito, claro. Es, es muy diferente, pero al final es lo que pasa. O sea, puede pasar eso o puede pasar lo otro imagino que se ha pasado alguna vez a todas evidentemente sí es más la, justamente la primera medalla que saqué eh, Mónica esta chica iba con mejor marca que yo pero hizo tres nulos en esa competición y quedó fuera del podium justamente quería preguntarle también lo has mencionado por Ainhoa eh, parece que bueno parece no siempre vais en pack competís en la misma sí. modalidad eh, prácticamente vais a todas las mismas competiciones juntas un poquito lo mismo bueno sobre el campeonato de ella eh, que podemos decir creo que quedó octava si no recuerdo mal ¿Cómo estaba ella? A ver, Ainoa quedó octava, lanzó 1330, si no me equivoco. Ainoa es una tía que puede lanzar más, porque puede lanzar más, pero bueno, Ainoa, no sé si lo sabéis, está metida en todo el tema paralímpico, eh, luego aparte lleva la escuela de, del Garbí y le dedica muchísimas horas, pero muchísimas. Y ella tiene una desventaja que no puede entrenar tantas horas como yo, pero. Podría haber dado más de ellas, seguramente, pero le pasaría lo mismo que a mí, que al final los nervios te, te cogen y, y en esa competición es a lo que podamos. <laughs> Eh, sobre, un poquito lo mismo que, que, con las, que con las demás, ¿no? Esa buena relación, imagino que en los entrenamientos cuando podéis entrenar juntas, luego siempre vais juntas a las competiciones, al final tenéis que haceros casi hermanas, ¿no? Prácticamente. Sí, 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 sí. Y además en los entrenamientos una cosa buena que tenemos es que sobre todo incluso con, con los chicos, eh, entre, entre todos los que estamos siempre utilizamos un poco el pique en los entrenamientos y así nos sirve un poco para estar encendidos a la hora de entrenar y no ser algo monótono todos los días. Eh, ahora me imagino que toca obviamente eh, felicitarse por lo que acabas de conseguir, pero ya empezar a mirar los próximos objetivos. ¿Qué es lo que tenemos más cercano? A ver, ahora cercano nada. <laughs> ahora toca descansar. Esta semana es una semana para resetear, cara aire libre y luego ya el campeonato de España que es a finales de julio en aire libre. Que al final la pista cubierta es algo que está creado, pero lo que cuenta realmente es el aire libre, que es cuando entran las pruebas oficiales y están absolutamente todas las pruebas. ¿Eso os pasa, os pasa realmente a todos los atletas, eh, incluso los que cambian un poco de modalidad de aire libre a pista cubierta, como por ejemplo las vallas, ¿no? cuando hablamos con Quique, que siempre prefiere el 110 al 60, ¿no? Todos preferís el aire libre casi siempre. Sí, a ver, sí que es verdad que en el peso al final no se nota mucho porque lo único que cambia es la zona de caída y el círculo porque es un círculo artificial, no es un círculo de pista de cemento, pero, pero sí que es verdad que el aire libre también tiene una preparación más larga, tenemos más tiempo dependiendo del año, <laughs> obviamente, pero, pero sí, cara aire libre yo creo que la mayoría lo prefiere, aunque a mí me gusta mucho la pista cubierta, pero cara aire libre es, es lo mejor. Queda bastante todavía, todavía tienes que prepararte bien, obviamente, pero no sé si el objetivo es como mínimo repetirlo de pista cubierta, o como bien dices, tampoco nos marcamos unos objetivos muy, muy drásticos. A ver, yo intento, me marco objetivos, pero me intento marcar objetivos realistas. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, este año a la hora de la pista cubierta, podría haber pasado la barrera de los 15, sobre todo esta semana a lo mejor no, porque técnicamente no me noté tan bien como en el autonómico, pero yo creo que la barrera de los 15 es el objetivo clave. Pero si empezamos a pensar demasiado en la barrera de los 15, es cuando no llega nunca a la barrera de los 15. Entonces, objetivo, obviamente, en un Campeonato de España, volver a hacer podium, pero eso ya es muy a la larga. Y sobre todo, intentar hacer ya marca personal en el aire libre, que en aire libre sí que tengo 14,86. Entonces, son 14 centímetros de diferencia para la barrerita <laughs> y, y ya está. Entiendo que si buscas los 15 es porque los entrenamientos los sacas, evidentemente. Sí, en los entrenamientos los saco. Tengo días de tirar 12 metros en los entrenamientos, pero también tengo días de hacer 15 poco, 15 peladitos y sí, sí. A por ese objetivo. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muy bien, muchas gracias a vosotros. I fins així el fem esport d'avui amb tota l'actualitat d'aixe campionat d'Espanya d'atletisme en pista coberta. A més del gran Quique Llopis, també tenim a la resta d'atletes que van estar en Gallur eh, disputant d'este nacional absolut en pista coberta. Ens despedim avui, fins així este fem esport d'avui, de demà tornem, com sempre, amb una tertúlia futbolística amb molts de quilats en els nostres col·laboradors. Molt bona vesprada i fins demà.